Siempre que veo las giras, sale yo. Me ha pasado total una sonrisa. De lo triste que es el cabrón. Muy buenas, Fiesta Monte. Estás mirando al horizonte. Vas a jugar a Fall Guys temporada 4 con más duda. Eso de verdad. Vas con colores alegres y hermosos. Esto ya lo tengo todo en la tienda, ya no sé ni para qué miro, la verdad. Si lo tengo hasta yo ya. Claro, ya lo tengo. ¡Puala! Vámonos. Grupo demasiado grande. No sé. ¿A mí? ¡Ay! ¡Qué putada! No sabía que iba a ir para el centro. Ah. El no llegaba, no sé. Le podía haber salto. No, primera F, tío, primera F. Primer directito, mucha calor. Aquí se hace mucho calor. Ese Sergio, como mola, se merece una promo. ¡Wow! ¿Qué tal está, Sergio? Estoy intentando ayudar a Manu, que le hace falta ganar una victoria en pareja y luego iremos a escuadrones. No, ya solo me hace falta así, ganando en escuadrones. Yo igual, yo estoy a chorros. Hace mucho calor, es horrible. FF. Si ponéis exclamación flauta, sale esto. Momento triste. F. Venga. Lorencita, estamos en el disco. ¿Te quieres meter ya? ¿O le damos esta? O te ya metes ya. Esperan, voy. Sí. Cerramos. Metido alguien en el disco. Hemos echado una, no Belén. No sé qué será. Hemos perdido, expulso, en el templo perdido. Dice que tu carne era malo. Ese gesto es de la temporada 1. Oye, puedes estar desde la temporada 1 y ser un manco, ¿eh? De hecho, ya tengo equipada esa animación, mira. Entonces entra Belén. Esa sería yo entonces. Mira, la tengo equipada, mira. Caída de la plataforma. Me he puesto esta. Que no se ha visto todavía porque me he ganado. Es la más simple. Ahí sale con este, que estoy enseñando las celebraciones, ¿vale? Saga de apertura de cofre. Vale. Pues somos tres. Si hay alguien que se quiera meter, tenemos un hueco ahora mismo. Estamos Belén, Manu y yo. Si alguien se quiere meter, alguien es bienvenido. ¿Te quieres meter, Tony? ¿Le quieres entrar, Tony? Que estoy con Belén y con Manu. Ese Tony, como mola, se merece una promo. ¿O estás tú en directo? Es que no sé si está en directo. Este, hasta que no acabe el directo no puedo dejar la luz por el Discord. No puedo poner ni los filtros ya. Desde que uso Discord. Porque me va, me va la cámara así, si me la pongo, ¿sabes? Robótica. Me he puesto a ver una serie coreana. ¿Sí? Que es de caza fugitivos del ejército. Pero más bien la serie se trata más bien del bullying que hay en el ejército, ¿no? Sí. Y la primera temporada está en español. Y la segunda en latín. ¿La has comprobado en opciones? Sí, sí, lo he comprobado. Yo siempre lo compruebo cuando vengo. Me uno ya a ti, Belén. Vale, venga. Solo lo hice para avisar. Da igual, nos unimos a ti. Yo te une. Va a unir a cualquiera también. A ver. Oye, Marta, ¿no? Y a mano. Yo veo jugar aquí tranquilito. Bueno, pues si alguien se quiere meter, tenemos hueco, ¿eh? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te fue el stream? ¿Te ha hecho otro? También el formato. No me he dejado ahora listo. Porque no tiene puesto el nada. Hey, Raúl Pro 06YT se ha unido a la Villa de la Copa. A ver, Belencita, añadida, Belencita. Uy, ahora me falta a mí.
El Juanpa. Muy buenas, sí, nos hace falta a una persona. De eso, si queréis meteros a alguien, os dejo aquí la idea. Que somos tres. Hombre, Hardy. ¿Qué tal está Hardy? Lo que he jodido, que Belén juega a parejas en random y le salió cuántas veces con Nevado. Eso sí que es difícil, Que toque con una persona del chat cuatro veces, Y sin trampa y ni cartón, porque estabas en directo. O sea, se te veía que no la habías invitado. Os he pasado la idea ahí en el chat, ¿vale? Ahí está el... Bueno, ponéis exclamación PS5 y sale. ¡Alturro! Patito. Uy. 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 Cole. ¿Qué tío? ¿Qué pura loca? ¿Qué? Me cago en 10 con ¡Patito! ¡Corre! Uy, que me da. ¡Uy! 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 ¡Hostia del medio! Mira, Hardy dice, ya tengo el clip. ¡Uy, uy, uy! ¿Has hecho un clip al Hardy? ¿Belén? Es de... en la cuenta de Play. Juan. Has visto que lo tengo como animales, ¿verdad? Se han puesto animales en el app. No, que los tengo como animales. Mi tata. O sea, la foto le tengo. ¿Qué dices? Hombre, lo tengo puesto ahí, no puedo ir a tirar, tirar. A ver, la foto que está. Soy una culebra. Marta, nivel 15. ¿Soy una culebra? ¿Qué coño es eso? O sea, somos dos serpientes, Belén y Marta, ¿no? por eso nos preguntaste lo de los dinosaurios. Yo, como no decíais nada, pues. Bueno, yo que sepa qué era. Yo te dije. Es el dinosaurio rey, el velociraptor, el triceratops, el volador ese. El que come plantas. Dije un huevo. Ay, huevo. Ay, no me fijo en el random. ¿Qué tal es el random? No, tampoco he fijado que ya no le tenga sentido. Yo voy a hacer lo mío. Lo malo que aquí ya no es extremo. Aquí ya sí que hay que sumar. Por lo que mola el extremo, Está muy chulo. Vamos. ¡Oigo! ¡Que me han agarrado! Uy, ahora la agarra yo porque me caí allá. Me saldría en pantalla, Juan. No. Has apuntado mal seguramente el guión. Si no me sale en pantalla, sale en el directo, la invitación. Qué gran frío ese. Yo es que me pilla los lunes, estoy con Calenius en la calle. O sea, me perdí el del lunes la semana pasada y este tampoco lo voy a poder ver. Ahora que lo puedes ver por ahí. Pues es que yo no veía ni los antiguos. Bueno, pero digo, ya yo ya no quiero, pues lo puedes ver ni nada ver. ¿Sabes? No me acuerdo ni de qué va. Sé que son de pruebas, pero no sé ni qué pruebas son. ¿Cuántos equipos son? Son dos equipos, pero son pueblo contra.
algunas pruebas son las mismas y otras han puesto nuevas. Vale. Verdad, está entrando, gente. Vale, pero no te veo ahora aquí conectado. Ya te he aceptado, pero... ¿Eres Raúl José PCT? ¿O quién eres? Juan. Jugando a Fall Guys, me salen estos. Así me dices quién eres para mandarte la invitación. Hoy me he dado una paliza con lo del coche o casi al gimnasio. Herrera, ¿qué has hecho? Luego me confirmas, Juan, de quién eres de estos para invitarte, porque si no, así va a invitar a otro y la lío. ¡Lurqueación! Hace mucho calor ahí, Sefiroto. Si no tienes el ordenador que hacer nada, apágalo, que hace mucho calor. Deja el lurqueillo, que hace mucho calor, se necesita más poder el PC. Yo hoy lo voy a apagar pronto. Lo apago... Yo lo apago, a lo mejor cuando quiero ver algo, lo que sea, quiero mirar un poco por internet, por lo vulgar. Yo voy hasta las 8 menos cuarto que viene el pequeñajo, apago el PC, porque luego me iré a la calle y la habitación es una sauna. Así que si hace mucho calor y no estás usando el PC, apágalo, Sefi. A ver si se te va, joder, que hoy hace un calor que flipas. ¿Quién se firó bien? Te agradezco igualmente. ¿Quién se firó? Sí, la temporada nueva va a ser del Final Fantasy XIV, del juego MMO. Está en un chocobo, personaje del Final Fantasy XIV. Está muy guapo. Bien si filo que... He pillado una dorada. Lo que sigues tú de los que están aquí. ¿Eh? Hey, había estado 38 se ha unido a la villa de la copa. Con lo del arroz ese, yo no sé. Esto es para ti. Es que ya no sé qué personaje del 14 habla. De amigo tuyo, Sefiro, uno de los Sefiro. Ahí tienes dos filamentos. Mister Sefiroto, ese sí va a jugar al MMO del 14. Pero te estoy hablando que el otro día se fue a comer a un sitio donde unos que salen en Twitch. Ah, no, ese es el Sefiro D. Sefiro D. Sí, que sale comiendo paella. Es un de Twitch. Hago un directo en Twitch. Sí, le di al me gusta. Uy, me he quedado muerto, me he adelantado al acontecimiento. Ha entrado el compañero. A ver. Un aro de mierda, coño. Venga, un aro aquí. ¿Qué dices de mí? Que te oigo de muy de fondo, que estoy comiendo. Que me dice Manu que te vio en el Twitter que estabas comiendo arroz. Con uno. Con los de Twitch, eso. Con los de Twitch. Supongo que lo vi porque, claro, te da. Algo más, los de Twitch. Que estamos hablando del Final Fantasy. Pues ahí, ¿qué culpa tengo yo si se llama Sefiro también? Pero quería que me estás hablando algo referente a lo que estaba yo hablando del Final 14. De que ahora me acordaba. Y me pones a hablar, cabrón, de arroz ahora. Pues claro, ¿cómo quieres que me sitúes? ¿Cómo se llama el canal ese? Ahora no me sale el puro nombre. Mira. Arroz con lo que estoy diciendo. Dices, sí, fui el sabadete. A mí sí me aparece en Epic. A ver, pues dime quién eres de estos, Juan, porque mira.
está igual con los gentes, no se lo dejan a nadie. Eso sí, juego casual, competitivo. Bueno. A ver, nosotros siempre intentamos, aunque seamos unos mancos, intentamos llegar a la final siempre, pero tú juegas como tú sepas. Vamos, que sí, que no manques apuestas, lo que quiero decir. Juega como tú sepas. No te dejes matar, vaya. Casual. ¿En serio? A ver, aquí si manqueas no pasa nada, Juan, también te digo eso. Pero que no te dejes matar apuestas, también te digo eso. ¿Es alguno de estos? Porque yo no te veo. Soy Juan. ¿Y por qué no me sales? A mí no me sales, ¿eh? Ahora cuando entro aquí te miro. Ya, tío, ¿cuántas pelotas me han tirado? Así es que se ha bugueado esto, porque es raro, porque te tengo agregada en la consola. Me deberías de salir. Ahora cuando acabe esta ronda lo escribo, a ver si me aparece. Sí, porque ha entrado Belén. Ya está preguntando si alguien se quería meter. Y se va a meter ahora Juan. Ya, pues vamos haciendo grupos, equipos. De los tetavis, tío. O dúos random, como hace Belén. O seguimos en escuadrones, lo que queráis vosotros. Volver a Belén, Manu, todos. A ver. Yo estoy conectado. A ver. Que tengo agregado en Play, pero no en Epic. A ver, mi nick es... Es este, mi nick. Hola. Si te tengo aquí, solicitud de amistad. Aceptar. Ahora sí. Ahora sí te tengo, Juan. Coño. Hey. Helialtron, ya eres un ninja oscuro de nivel 21. Igual, Helial, muchas gracias por ese pedazo de sub. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás, Helial? Te aprovecho y hago promos a la pareja streamer. Ya te mando invitación, Juan. Muchísimas gracias, de Cocoro, por tanto amorcito, Helial. Muchas gracias. Si le quieres dar a Mortito, a Gela, que también hace directo ya por Ichar, hace pues ahí vuestro nick, que hacen directos de calidad y buena onda, como siempre. Horario de México. Y si bien anda aquí viéndote como siempre, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Guaca, 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 guaca. ¡Bracito! ¡Belé! Que no me quería morir. A ver a qué está jugando Celia. Guaca, guaca. The Dark Descent. Amnesia. Suena a juego de miedo. Y Ponychan al juego a Legacy, que la pilla con ganas, de que dice que está muy guapo. Le está gustando mucho. Oh, va. No, final está. No. Final de la Champions Basketball. Bueno, pues es algo que... Lo que sea. ¡Cuánto sí, caramba! ¡Eva, me la ha quitado! El alumno de su equipo se ha equivocado a ver. Es daltónico. ¡Saltura! ¡Saltura! ¡Pero cógelo! ¡Amarilla, amarilla! ¡Esa es amarilla! ¡Esa es ella! ¡No coge la copa! ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Hala!
Felipe. Y yo dejo la garra. Si estoy cogiendo la pelota, creo que te has acercado a mí. ¡Vamos! ¡Buena rando! ¡Vamos! ¿Quién es el que está? ¡Belén! ¡Te lo paso, Belén! ¡La morada! ¡Vaya! Estoy batallando con la legendaria, ¿eh? Ahora tú batallas ahí, por lo menos. Sí, sí, estoy batallando. Ya no le da tiempo ni de coña. ¡Victoria! ¡Vámonos! A todo el chat y a Gelial por esa hermosa suscripción. Muchas gracias, Gelial. Te lo dedico. ¡Arigato! Vaya tela, dice. ¡Qué mancos! Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mancos de Lexita, Manuda y Marta han ganado y su Victoria se han llevado pim pam. Metí una canasta y luego ya. ¡Pasitos chis! Quería que de Karen. Primera victoria, no me dan corona, ¿no? Sí, sí, también corona, me la apunto. Ya está. Victoria, coronaza. Y ya está. Metí como tres. Sí. Buenísima. Aplauso al equipo. Muchas gracias de nuevo, Gelial. Arigato. El gladiador ese guarro. ¿Ya lo tienes? No. Uy, que tiro el agua. Metí como tres al que ha dicho. Buenísima. Está. Todo guapo, ¿eh? Que no he leído eso. A ver. Belén, empanada. Ya te le va a partir, tal. Espero que todo vaya genial. Bueno, voy a intentar jugar lo más trija posible. Gracias, Belén. Aquí ando la trabajación, pero apoyando. Y sabes que, ¿vas que todavía existe? Sí, sí. Belén, acuda a caja, por favor. Puse X. Ayer vi la última de Venom. Ah, yo me he visto las dos. Pero las recuerdo las dos vagamente, ¿eh? Es que han puesto en Netflix la 2. Sí, la vi ayer, que la pusieron. Y Scream, la 1. La puse a ver un tanto y... ¿Oh? Me he puesto de cocodrilo guapo. Va a juego con manos. ¿Qué coño? El dos de Rosita. Ahí, guapito. Me gustaría. O con un lucro eso, parece. Manu no quiere ir conmigo. Qué cruel es Manu. Belén se la fabrica. Yo contigo voy hasta el infinito y más allá, Belén. Ay. Yo creo que me odia. Pero según qué día por la mañana me levanto. Ponemos tarjeta amarilla a mano. Según el día. Se la ponemos, Belén. Ahí. Tarjeta amarilla a Manu por merluzo. Vale, sacada. Ay. Oye, jugar en parejas esas aleatorias es difícil ganar, ¿verdad? Contra. Porque te toca uno rando. Belencita. O tú ganaste muchas en parejas así random. ¿Te gusta esta, Juan? Hay veces que gana. Yo vi el chipazo que hiciste en el rodaje hundido, que fuiste a hacer un salto pro y te caíste así. Hiciste un chipi que ibas con nevado. Se cayó, se murió. Vamos a empezar. Eran esos saltos que son... El hueco es muy largo. Y hizo el salto, lo intentó y no salió, salió. Le salió un... A ver, no, hostia. ¿Qué ha pasado? A ver, ahí la tenéis que entender. La joven no sabe bien y no calculo. ¿Qué ha pasado? Muy buena, cacho pola ahí, Juan. Gigi. O sea, aplauso a los que hacen pole. Les ponemos aplausos, Juan. Gigi.
yo si gano una más, me voy a poner que nuestro vídeo con el batido se desprecia. Haremos uno de estos de batido de fresa. ¡Qué calorazo hace! Pero necesito ganar uno más con la skin esta. Es todo... Soy así de maniática. Que está el batido de fresa y el otro ¿cuál era? ¿De plátano? ¿O de qué era el otro batido? ¿El primer batido cuál era? De leche. Leche y fresa. Pues me toca de fresa porque el de leche sí lo hice, pero el de la fresita no. De hecho, el de la fresita. Agarrarse ha dicho. Volea de fans. Tocó volea de fans, sí. Aquí agarran como cerdos. ¡Altros! ¡Uy! Aquí agarran, pero agarran más. Pues hacemos tan altura. Quieto. No me agarre, quita, coño. Corre, cabezón. Lucha por tus sueños. ¡Oza! Madre mía, si es que soy una ninja. ¡Qué equilibrio! ¡Qué talento! ¡Y un puntito! ¡Y saltillo! ¡Ahí va! ¡Fuera, hola! Me ha faltado así, ¡qué talento! Y morir. ¡Ah! Ya me he puesto así más cosas. ¡Ya no! ¡Ya ponte seria, coño! Venga. Apurado de modo ninja. Oye, la codicia. ¡Guau! Míralo, modo pro. ¡Uy! ¡Ay! Después de esta mañana, sufriendo. ¡Corre, Belén, que vienen los orcos! ¡Belén, corre! Zambrano John 205 se ha unido a la villa de la coja. Bien, acabo de ganar uno al básquet. Yata. Muchísimas gracias a Zambrano John. Zambrano John. Muchas gracias, John. Arigato. Arigato, ¿cómo estás? Hemos echado dos partidas o tres y hemos ganado una. Hemos llegado a la final al básquet y la hemos ganado con Belencita, Manu y un y en esta estamos jugando con Juan, con Belén y con Manu, ¿verdad? Que todo lo va en escuadrones. Eso es lo que llevamos Emanuel y John. Muy buena. ¿Qué tal estás? ¿Cuáles son tus juegos favoritos, John? Imagino que el Fall Guys te gusta, ¿no? Aparte, ¿habrá más? ¿Te gusta el Fortnite? ¿Los juegos de historia te gustan? ¿O solo eres de Fall Guys? ¿Y lo juegas también? ¿O solo lo... o miras directos? ¿O también vicias? ¿Y si juegas, desde hace cuánto tiempo llevas jugando al Fall Guys? Yo llevo jugando desde que salió de salida, hará 2 años. Desde que ha salido gratis, tal vez. Que la han puesto gratis hace poco, la temporada 1. Bueno, ya vamos por la temporada 4, ¿eh? Desde que salió gratis. Ojo, ¿eh? Ya no fue hace poco, precisamente. Pues yo desde hace 2 años llevo jugando. ¡Uy! Pero... ¡ah! Me muero. ¡Qué manca! ¡Qué mal lo he hecho! Y mira, llevo 2 años jugando y sigo manqueando como el primer día. La culpa es de Manu. ¿Cómo te lo sabes, Belén? Menos mal que tú me entiendes. La Belén, por poco la tiene que ser casi la tiene. Ha estado pegando rebote. Parecía una pelotita.
Aguanta, tira el carro, Manu. Me agarró el cerdito. Lo intenté sobre. Ha hecho muy bien, ha hecho muy bien. Ahí se ha aguantado. A mí es que parecía que iban las pelotas elegidas a por mí. Iban a por mí. ¡Qué mala suerte, chato! Yo creo que si hacemos esto ya la final. A ver qué sale aquí. Pixelada, pues cada una en su esquina y ya está. Y al turrón. Si no lo veis claro, salido del medio, tío. A mí me gusta de arriba a la izquierda. Como toque prueba de tirar pelotas, voy a por ti, mano. Bien, aparece la novedad de Fall Guys, vendrá. ¿Sabes lo que es Guerrero de la Luz, Emanuel? Son los personajes y los monstruos del juego Final Fantasy XIV, que es el juego online. MMO, que es online masivo. Online masivo. Uy, gomenas ahí. A ver. A ver. Vuelta a correr y me pongo esta. Vale. Buena. Yo sé que jugué con Manu. Cuando lo pusieron una vez gratuito, lo jugué un poquillo. Lo malo que está en inglés. Si no sabes inglés como yo, no te vas a enterar de un mojón. Gomeras ahí. La 3, ¿no? La 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Y ataque. Eso es mi guapo. ¡Ole! ¡Easy! Muy bueno. Aplausino. Clasificados para la final, chicos. ¡Qué grande! Joder, pues que venga en el pase, viene que te cagas. Porque sale un chocobo. ¿No te has dado cuenta que uno de las skins es un chocobo? Es del juego Final Fantasy XIV, Manuel. Es un juego online. Y salen personajes y los monstruos que sale. Creo que es un come chocobo. Un chocobo y el otro no sé cómo se llama. Pero era pues un mogurito. Pero bueno. Con mi gran personaje Coca-Cola. El Coca-Cola. Ya me es cual duro. Dice, al menos no son como los random que casi siempre me tocan. Que trolean en este mapa con. Sí, siempre te toca algún capullo que te jode todo el escenario. Y si no pasa ninguno, ganamos. Si no pasa ninguno y se acaba el tiempo, ganamos, sí. A ver si se le da más. Yo estoy pasando y solo veo solo de 5, ¿no? ¿Sí? Pues oye, que ganamos aquí. De hecho, aquí yo gané una vez. Estoy pasando a la gente y no veo a nadie que se haya... 0 de 1. Bueno, se haya bugueado. Slow. Mira, hoy que ganamos la victoria. Se haya bugueado, se han salido los otros o algo, porque yo solo me hago a mí. Ay, que ganamos. Ahora pone clasificación sin eliminar. ¿Curioso? 2 seguidas. Dale. ¿Y qué dos de proceso? Buenísima. Joder. Lo había todo, hasta yo. Qué victoria tan rara, ¿eh? Pues nada, también cuenta. Pero qué ha pasado que los mancos Juan Belencita, Manuda y Marta han ganado y su victoria se han llevado pim pam pum, toma la casitos chi. Segunda victoria, una corona. Tomate kudasai, mucho tomate. Yata. Buenísima, chicos. Me falta el dedo. Ahora me voy a poner el batido ese de Fresh Sweet. No lo jugaba. Este, batido de fresa. Soy
Soy una fresita. Ta ta ti ta ta ta. Es lo que me da para así, oye. Me gusta con blanco. ¡Hala! ¡Apañá! Una bicotoria rara. Pero hasta guapa, hasta guapa. No sé, mí. Ganamos porque eran tan tontos que no sabían hacer lo del pixel. O una era. Yo no lo había. Había uno que estaba. No, había un troll que le estaba jodiendo los suelos, ¿sabes? Y no ha podido hacer. Yo no había dos. ¿Sabes? Eran dos jugadores, solo los que quedaban. No quedaban más. Ahora estamos jugando escuadrones. Luego, si queréis, hacemos parejas. Y si queréis, luego al final hacemos privadas de esas. Lo que queráis. Pero ahora estamos echando un par de escuadrones para ganar victoria. Estamos en el servidor de Estados Unidos este. A no ser que Belén, cara, el anfitrión lo tenga ya cambiado, Belén. Porque yo lo tengo ya puesto así, desde que me lo dijiste, lo tengo puesto así. Dice, oiga, no somos mal equipo, hombre. Viva el manquismo. Los mancos al poder, Juan. Y el único malo, Juan, es por los demás, tenemos un pase. ¡Ya está! Hombre, ahí el Herrera ahí, pero ya está. Sin pedir. Para pa 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 pa. Oh, oh. ¡Holo! No sé cómo he hecho eso. He volado. No me gusta ir con el ladero. No me guío. ¡Vamos, que hago pole! ¡Aplaudiño! ¡Gigi! Muy buenas, chicos. Y yo corriendo por la arribita. Ahora somos cuatro. Y luego somos muchos y queréis echar parejas. Que ahí suelen meterse como la hace Belén. Pero suelen meterte con gente que está en el chat, o es raro eso, Belén. Lo que haces tú. Es que molaría que te metiera con gente del chat. Dice, no, gracias. Ahora estoy con Juan, estoy con Belén y estoy con Manu, Manuel. Y hemos ganado dos. Dice, ¿os habéis fijado que nos pusieron a los batidos juntos y luego a mano apartado? Te encuentras de todo, ¿no, Belén? Que a veces te coincide y a veces te sale random, ¿verdad? Ya. Imagino que es más raro que te salga con gente. ¡Uy, va! Me estaba mirando y he saltado a por el muro. ¡Qué tontita! ¡Corre! ¡Abrir el portón! ¡Vaya! Joder, todo el rato de guay. Pero ¿me quieres dar bien? Si me eliminan por estar ahí saltando a... Seamos tres ahí saltando. A mí es que me ha pisoteado la gente cuando he caído. Los pelos de una rana calva. Dice, soy el dios del Yetus. Ay.
esa mirada nerviosa, del olivo. El miedo reflejado en sus ojos. Son ojos de novata, estoy seguro. Tito, tito, tan. Pues llevamos dos seguidas. Si ganamos esta, será la tercera. ¡Viva el team batido! El batido quiere su bicotoria. ¡Queremos la bicotoria, carajo! Y con el calor que hace, me da ganas de pegarle ahí un sorbete. Al Crazy Swiss. ¡Vamos! ¡Cole, cole! Y se juega y gana Vicotoria. Se me ha roto la espalda. Buena, buena, buena. Hemos llegado de los primitos todos, muy buena. A por la tercera Vicotoria. Pim, fuera. Uy, casi se mete. El lagarto azul. Lo sé, lo sé. ¿Por qué lo dices? Lo sé, lo sé. Hemos saltado juntas. Batido con batido. Muy buenas, Sambra. Tres Vicotorias llevamos. No, perdón. Dos. Dos. Es que estoy oliendo la tercera. Me está llegando el olor. Me huele eso. La tercera. Dos heridas, de hecho. Sí, las invocaciones, si pones, te lo escribo, invocaciones, para todo el mundo puedes usar el comando Fall Guys, el comando Yagami, el comando Resident Evil, el del CR7, el del Final Fantasy, el de Sakai, que es el del Ghost of Tsushima, y el de Tío Lucas. Los demás son para suscriptores, pero todas las que te he mencionado son para todo el mundo. Tienes que poner, por ejemplo, exclamación voz, espacio siu, y luego escribe una frase. Y te saldrá en el directo. De CR7 solo tengo ese de siu, así que por eso solo sale uno. ¡Ya, coño! ¡Ey! No juegues con... Pues bien. Puede que va. Cuidado con los precios. ¡No, la mora! La mora chechina, Chica, qué fresazo, tío. Han dejado aquí el palo. ¡Ay, fresazo! Intenta aguantar con el palo. En el palo de cinta, sí. Me ha pegado un fresazo y me ha dejado aplastado contra el palo. Sí, sí, a mí me han pegado también casi, no sé cómo he sobrevivido, la verdad. Mira, toma por culo. Bueno, te han caído. Mira, por ejemplo, esta. Siu. Vamos, que se gana. Así saldría. Yo. De Fall Guys hay un montón. ¿Puedes comando Fall Guys? Te salen. Vamos, que se gana. ¿Quién tuvo? ¿Qué tuvo? Mira. Ahí. Ponle, ponle.
Cole, cole, chicos. Cole, 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 cole. Me estoy tostando, no, 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 no. Qué calor. Belén y nosotros aquí sin playa. ¿Por qué, Belén? Esto. ¡Cole, cole! ¡Ey! Ya me visto la cabeza. Como América Story X. ¡Wii! Has dicho eso de reventar cabezas y me ha venido... ¿Cuándo ves la serie del Daddy, tío? ¿Que es del 2024 o es este año? Ah, no recuerdo. La de los Walking Dead que hace el solo. Una de Walking Dead que está haciendo el solo. Ah, no sé, yo tengo el seguro información. He visto la de la viuda y el Negan. Que acaba ya la temporada. Que muy buena ahí. Muy buena, Juan. Que me, no. me quería quitar la pole el cerdo. Me quería tirar, casi me mata. Qué bien. No ha podido. Que me ha tocado esperar el bus, ¿eh? Creo que la de la viuda todavía no. Es que es muy fácil que agarras a alguien si te tienes al lado. O agarras al de al lado a tu compi. No puedes controlar eso. Yo quiero que me escuche, Iván. ¿Qué te has pasado? Todavía no he visto la serie. ¿La de invasión? No, la de la vida. Ah, yo sí me la he visto. Coño, ¿cuánto tiempo sin jugar la montaña, eh? Me falta motivación para venir. El pobre Iván me dice todo en nada, soy una persona. Tiran de la Champions, montaña bajareta. Que no se te vaya, la chaveta. Subes a cogerla. Porque no nos da tiempo a organizarnos, así que intenta agarrar la corona y ya está. Pam, pam, pam. Al turrón. ¡Uy, no, qué bolocho me he comido! Ha ido por mí. Me cago en todo. ¿No me agarras a mí? No. ¿Me has agarrado a mí? Y hemos ganado, me ha contado la agarrada. Joder, qué suerte hemos tenido. ¿Has ganado tú? Yo pensaba que te hemos perdido. Y yo, porque me estás agarrando, cabrón. Porque me gira a agarrarlo y te agarraba. Voy a saltar, que digo, no voy a agarrar porque la otra vez, ¿te acuerdas que nos pasó eso? Digo, no voy a agarrar, digo, y he dicho, voy a saltar. Y veo que Manu me agarra. Y yo, ¡ya! Yo pensaba que ganaba, ¿ves? Ya has saltado, ¿eh? Yo veía que pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los mancos. Y el de la izquierda, ¿quién ha sido? ¿Quién ha saltado también? ¿Belén? ¿Juan? Se han llevado pim, pam, ¿quién ha sido? Toma la casitos, chi. ¿Juan? ¿Belén? ¿O los dos? Yata. Porque a la izquierda también habéis saltado. Uno de los dos la ha intentado por el medio con el martillo, creo. ¿Y Belén ha hecho la del medio, tal vez? ¡Ay, no me da cuenta si manda corona! ¡Me queda la parra! Bueno, apunto tres victorias y ya veo luego las coronas. Me quedan panas. Y al lavabo. ¡Ah, tú siempre martillo! Vale, vale. Pues me queda otra victoria con las tres y Swiss. Y se estaba agarrando al otro. Mira, mientras va Manu que ha dado, se va al baño, voy a cambiarme la celebración. Que no sé qué carajo... Aquí. A ver qué me puedo poner. Venga, esta misma. Pues dale, Juan, cuando guste. Esta es mi última, dice Juan. Vale. O vamos a ganar otra, venga. O
Pues si hay alguien del chat que se quiera meter, tenemos un huequito, que es la última de Juan. Te paso la I de Zambra. Espérate, que he puesto todo junto. Esa es la idea, ¿vale? La siguiente te le entra. Debajo del olivo. Todos de rositas. Bueno, bueno, oye. Estamos siendo infalibles en escuadrones, no hemos perdido ni una. De hecho, si ganamos esta, serían 4 seguidas. Y si no, pues este. Ya está bien, ya está bien. ¡Al turrón! Tengo un José Luis detrás. El José, el amigo de los niños. Vale. ¡Uy! Muy buena, Berencita. Buenísima. Chiste con piernas. Heider, ¿es Zambra, Heider? Ahora no te puedo invitar, pero como somos 4 no deja invitar para que te vayas uniendo. Así que cuando se salga Juan, te invito, ¿vale? La siguiente ya le entras tú. Sé que es buena, sí, la verdad es que lo hemos hecho muy rápido todos. Muy buena, chicos. Gigi. Gigi. Dice Hardy, Belén, para un poquito. Está en modo pro, es imparable. No la puede parar nadie ahora. Hardy. Está en modo Super Saiyan. Está en modo Mu Super Saiyan. En modo Mu Super Saiyan. Las puertas del éxito. Oh no. Modo querido activado. Al turrón. Pam, pam, pam. ¡Olé! ¡Vaya! Mira que estaba mirando esta, pero al final me he optado por la otra. ¡Olé! 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 ¡No!
¡No! ¡Me ha frenado mal! ¡Qué pena! ¡Ay, si me hubiese dado bien el martillito! ¡A la mierda! ¡Qué pena! Pena, penita, pena. Y me manda patas de mal. A mí me pasó una vez que me subí hasta arriba. Desde donde caes, me dio con el martillo y me volví a poner allá atrás. El Erico no es para Sud, pero tienes más invocaciones que son para todo el mundo, Zambra. Mira, de Jin. Tienes todas estas de Jin Sakai. Solo de Jin. Uy, perdón, que Sakai. Sakai, mira todas las que tienes. Por ejemplo, por exclamación flauta. Ahora es lo que te sale. La de exclamación flauta está muy guapa. Ah, son de las mis favoritas. Si pones exclamación flauta lo verás. Está muy guapa, está chulísima. Siempre se me olvida bajarle el volumen a esta. Vamos que se gana. Dios. Me queda sorda. Es cuando tiras una bomba pegadora, ¿no? Que te hace los oídos. O así me quedo yo. Corre para la izquierda. ¿Qué coño? ¿Ganarán? Esa, a la flauta. Y si pones exclamación Belén, te sale un Fall Guy rosa. Si pones una V, te sale un Fall Guys azul. De Fall Guys hay un montón. Si pones exclamación Fall Guys, te sale todos los comandos de Fall Guys. Y luego tienes que poner exclamación bot, cualquiera de esas palabras que ves arriba, espacio y escribes una frase. Y te sale en el directo lo que has escrito y la invocación que has elegido. La semana muy bien, Emanuel. Muchas gracias por preguntar. Me vi dos películas. Una de Nicolas Cage que es un vampiro, me vi la sirenita. Me fui de paseo. Muy bien, ¿tú qué tal el fin de semana? A ver, ¿te has visto alguna película? Sí, muchas cosas, son todos dibujos míos. Dice, a mi hijo me quería tirar, me quería hacer un chipi. Mira, esto es un chipi. ¿Qué te quería hacer, Juan? El chipi, un chipazo. El chico. Está antes conmigo, dos haciendo body blow y el otro, joder. Bucate. Vale. Pin. Pam. Falta el cuadrado este de aquí. El tercero. A ver, uno, dos. El palito aquí. Tarararán. 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 Muy buena. Colgado, le daba a la
Ahí arriba, arriba, arriba alto. Huequito. Ay, bueno. Cabeza de vuelta y... Es que a veces lo rozas sin darte cuenta y se te abren dos o tres. Buenísimo. Gigi. Esa prueba que la quité ya no me gusta tanto. La de esta. Sí. Me toca con random es jodida, ¿eh? Si te toca con gente aleatoria y no saben, se ponen a correr a joderte y es jodida, sí, es verdad. O si juegas con gente que sabe, está curiosa. Otra vez primero, sí, estamos a tope. Esto es una prueba para tener comunicación. Esta es para jugarla con amigos, la prueba esta. Si no, es jodida, es jodida. Mira, hemos ganado, de hecho, antes aquí una corona. Porque los otros había un random que estaba jodiendo el suelo y no podían pasar. Y hemos ganado al final. Ahora salen muchos con el cuadrón esta, a ver, que una vez puede salir de ahí, está la bronca. Esa mirada nerviosa, el miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata, estoy seguro. Dale a retroceso. Sí, ya lo he añadido, me falta invitarle. No es como el Fortnite que te puedes invitarle y ya se queda luego. Aquí hasta que no se vaya un jugador no te deja invitar a otro. Está todo preparado ya, Juan. Muchas gracias. ¿Otra vez? ¡Embujar otra vez aquí! ¿Qué me estás contando? ¡Embujar otra vez! Nevado, hemos ganado dos finales en la del píxel, hey, porque no, Nevado no, 115, no ya eres un ninja oscuro de nivel 5. ¿Qué me estás contando? Bru Marta, me suscribí varios meses y me ha saltado el recordatorio. Muchas saludos gracias y besos a todos, todas, por todes tanto amor y todos. ¿Has visto la final que hemos hecho, Nevado? Acojonante. Creo que sí manda corona. Pero qué ha pasado, qué ha pasado. Antes. Que los mancos Juan Belencita, Manuela y Marta Nevado han ganado y su bicotoria se han llevado pim pam pum. Toma la casitos chi. Muchas gracias. Le queréis dar amorcito a Nevado, hace directos. Se agradecería un montonazo. Muchísimas gracias.